Llevando información útil, deportes y entretención para toda la familia, las oficinas dependientes de la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de Pozo Almonte salieron a la calle y se instalaron en el entorno de la Escuela Básica Estrella del Sur. Contigo en Verano se denomina la actividad que busca intervenir diversos barrios de nuestra localidad y los poblados de la comuna, llevando alegría, pero sobre todo logrando que los vecinos conozcan la labor de cada oficina y sepan a quién recurrir en determinada situación, pudiendo resolver dudas y realizando consultas. Una actividad de concepto formativo, recreativo, informativo para la comunidad. Una actividad que es organizada por la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario de IDECO, el cual, cierto, está liderado por nuestro alcalde, don Richard Godoy Aguirre, el cual queremos interponer a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores. Por lo tanto, tenemos una serie de departamentos que nos acompañan, que pertenecen a la Dirección de Desarrollo Social. Por ejemplo, estamos viendo el tema inclusivo junto a la Oficina de Discapacidad, Estado OPD, Senda Previene, Oficina de la Juventud, tenemos a Consultoría de Salud realizando el EMPA. Es una instancia en la cual conlleva una serie de iniciativas, el cual es abierta a la comunidad para que pueda aprovechar el tiempo de vacaciones y además que los niños puedan disfrutar, los mismos adultos pueden aprovechar de realizar su consulta, ¿cierto? Aprovechando que están todas las oficinas reunidas aquí. Así que una actividad positiva para la comuna, el cual no tan solo va a ser acá en el frente de la Estrella del Sur, sino en varios puntos de la comuna y en distintas localidades. La actividad se extendió toda la mañana y en ella la comunidad del sector suroriente de Pozo Almonte pudo conocer el trabajo de las diferentes reparticiones que integran a IDECO. El programa ELI es para incluir a las personas con algún tipo de discapacidad a la comunidad, en todo ámbito, educacional, laboral, en representación de la municipalidad. La Oficina de Discapacidad también, bueno, estamos entregando folletos aquí para que conozcan en qué consiste la Oficina de Discapacidad y qué acciones tiene. Bueno, lo principal que venimos a hacer hoy día es promocionar para que la gente conozca los derechos que tienen los niños, para que estos no sean vulnerados. Así que trajimos para que los niños se entretengan pintar dibujos, pintar caritas, recuerdos, trípticos y ese tipo de cosas. Así que los invitamos a que vengan todos a conocer un poco más de lo que se trabaja en la OPD y en DIDECO. Van a estar durante todo este mes visitando varias poblaciones. Así es, vamos a estar visitando varias poblaciones en distintos sectores, como también otras comunidades como La Tirana, La Guaica y Mamiña. En este último tiempo llegan más libros a la biblioteca para que la gente más o menos esté al tanto y también sepa los horarios que tienen ustedes en este momento en el edificio de la Arte Escénica. Sí, en estos momentos a nosotros por lo menos nos llegan cada dos meses los libros. Y ahora nosotros queremos, ahora ya por la de marzo, queremos ver que las mamitas se acerquen, los libros que le pidan a los niños para hacer pedido, para que así se les empresten y tengan más usuarios también en la biblioteca. ¿Cuál es el horario? El horario es de la mañana de 8:30 a 2 y en la tarde de 3 a 6. Si alguna persona quiere solicitar algún libro, ¿cómo lo tiene que hacer? Hacerse socio, pues llevar la copia del carnet por ambos lados y un recibo de luz o agua que certifique el domicilio. Bueno, para nosotros es importante desde la prevención, es importante llegar a la comunidad, a los niños, a los padres, a los jóvenes. Así que para nosotros es súper importante estar acá hoy día presente y bueno, los dejamos todos invitados para que se acerquen. Hay hartas actividades, hay hartos juegos, está toda la IDECO acá, así que nosotros somos un equipo nuevo, así que la idea es que estamos llegando con nuevas ideas y la idea es poder abarcar lo máximo posible para poder apoyar a la comuna. Bueno, ser la encargada significa manejar toda la información de todas las organizaciones comunitarias, ya sean juntas de vecinos, centro de madre, club deportivo, y todo eso. Lo que estamos realizando hoy en día es un catastro para actualizar toda la información. Ya, así que también queremos pedir la ayuda a todos los dirigentes, presidentes que se acerquen a nuestras oficinas para que podamos
tener un contacto, ya sea para presentarnos como nuevo equipo, ya que además de organizaciones comunitarias en la oficina, también tenemos encargada de vivienda, ya que es Carol Ramos, que también se pueden acercar a conversar por el tema de vivienda. Contigo en verano, durante la primera quincena de febrero, seguirá recorriendo los barrios de Pozo Almonte y llegará también a las localidades de La Tirana, La Huaica, Mamiña y la colonia agrícola de Pintados. A la Junta de Vecinos queremos indicar que tenemos una serie de informaciones.